Hola, mi nombre es León. Bienvenidos a este espacio que es el Centro Experimental Juvenil. Bienvenidos. Bueno, este espacio es el Centro Experimental Juvenil. Es la organización que viene, digamos, trabajando con el tema del pantano de la libélula. Vamos a entrar, ver que la gente está trabajando para la minga que se va a desarrollar mañana en el pantano. Mi nombre es Wilmer Albornoz, hago parte del Centro Experimental Juvenil, una organización que lleva trabajando en la cuenca del Tonjuelo hace ya casi 10 años. Gracias a eso y pues a las dimensiones de esta infraestructura, hemos logrado en que algunos combos artísticos y culturales logren encontrar un espacio que no, muchas veces no lo encuentran en los salones comunales o en los parques, no logran desenvolverse. Estoy hablando de grupos de hip hop, de break dance, grupos de danza, grupos de teatro. Al igual nosotros al interior, desde las escuelas de arte que hemos conformado acá en procesos pedagógicos, también han salido algunos grupos artísticos y pues todo trazado con la línea de investigación de políticas sociales y culturales. Nosotros acá hemos hecho proyectos de escuelas culturales musicales, de baile, hemos trabajado pues digamos el tema de cineforos, digamos distintas actividades, pero sobre todo el tema del territorio del sur de Bogotá, de cómo los jóvenes se pueden apropiar digamos de este lugar y que puedan desarrollar sus proyectos de vida a partir de su territorio y a partir de sus sueños. Mi nombre es Norman Correa, hago parte de la organización Centro Experimental Juvenil y mis actividades acá son como de apoyo para las convocatorias de los eventos que se hacen acá, de las actividades, talleres, mingas de trabajo en el humedal de la libélula. El estrechar lazos es, antes de mirar dentro de una escuela al profesor y al estudiante, es verlos como dos iguales que uno puede aprender del otro, enseñar y aprender. Ahí se tienen que empezar, primero antes de enseñar a aprender, generar lazos entre esas dos personas, camaradería, calidez. ¿Y en qué momento construyen historia? En el momento en que nos podemos encontrar con el otro como iguales y empezar a compartir conocimientos, experiencias, conceptos desde la academia, desde lo popular, es donde se puede empezar a generar historia con respecto a esos mismos procesos. Son fuertes, no nacen hoy, sino vienen desde mucho atrás. Además de empezar a construir la historia no se construye desde ceros, es necesario reconocer la anterior y así darle una continuidad, progresar, mejorar. En una de las cosas de patrimonio hay que tener en cuenta estos tótems que nosotros realizamos. Estos eran mojones que hizo la Junta de Acción Comunal para acercar todo este parque. Nosotros lo que hicimos fue recuperarlos, los pintamos y esto significa, digamos, cada uno es uno de los territorios muiscas. Está Bosa, Cota, Suba, Tunjuelo, Ráquira, Sunapa y Sesquilé. Como uno de los representativos y decir que este pantano es un territorio intercultural dentro de todo lo que ha sido Bacatá como territorio ancestral y patrimonio de la humanidad. Una de las intervenciones que la Secretaría de Cultura tiene en la localidad a través de los equipos locales de cultura se da básicamente al proceso de organización. En ese proceso de organización, pues los equipos identificamos, caracterizamos, reconocemos el trabajo que desarrollan las organizaciones en la localidad. Las apuestas del Plan de Desarrollo Bogotá Humana ponen al ser humano como el centro de la discusión. En relación con un territorio, ese espacio, ese tiempo donde se siembra la vida, donde nace, donde crece, donde se proyecta la vida. Lo que
encontramos en estos procesos de organización juvenil es simplemente que ellos son los protagonistas y los que le están dando vida a este territorio. Otro de los procesos que se realizan es la formación con las personas. Nosotros empezamos algo que es la Escuela de Formación Política y desde allí hemos empezado a trabajar el tema de las historias de vida de las personas. Entonces desde allí el sábado pasado construimos nuestra primera fábula del Pantano de la Libélula que digamos recoge todas las historias que se han trabajado con la gente en el proceso de escuela. Estamos aquí en el humedal de la Libélula, estamos ubicados exactamente en una parte en donde decidimos empezar a sembrar productos alimenticios, productos ancestrales que hace muchos años estaban acá. Tenemos por ejemplo el amaranto, que es esta planta que la consumían bastante los indígenas muiscas de esta zona. Por acá, por esta parte, tenemos también la quinoa morada, que también es un alimento esencial para los indígenas que habitaban en esta zona. Una de las acciones que tenemos como organización, y que de hecho es casi como un símbolo de nosotros como proceso, es el Festival por el Río Tonjuelo. Es un festival donde se reúnen varias prácticas culturales y artísticas. Hacemos balsas totalmente artesanales, nos echamos a navegar por el río Tonjuelo desde Meisen y hasta el momento hemos llegado a Isla del Sol. Ahí va también sumado la plástica. La plástica se adecua de acuerdo al tema. Este año va a ser el sexto año, va a ser el tema de las aguas. El año pasado fue las semillas, entonces disfrazamos las balsas de las diferentes semillas. Además, porque se le implementó desde un principio como ejercicio de la parodia, siendo una parodia a las balleneras del Reinado de la Belleza Nacional. La invitación a las personas que se vinculen acá es muy sencilla, solamente quienes quieran venir acá a participar pueden venir. Esto es un espacio totalmente abierto, no hay restricción de nada, de ideologías, de razas, de nada. Todas las personas pueden llegar aquí a este espacio. En este momento contamos con participación de personas indígenas, de personas de diferentes lugares de acá de Bogotá. Tenemos niños, abuelos, y pues aquí se da toda una interacción entre diferentes comunidades que siguen este proceso que se adelanta acá desde hace varios años.